qué rico está. Órale, otra. Gracias, papá Dios, que hoy nos socorriste de comer. Espero que hoy siempre nos dé licencia de comer. Ay, pues yo me llamo Margarita Rojas Juárez para servirlo. Mi hija, la de la casa, tiene 2 niños y mi otra hija tiene 3 niños y su servidora, Autón, que es mi tesoro más valioso de mi vida. Su familia de él soy yo. Me hice cargo de este niño al no estar su madre conmigo, ¿no? O con él, mejor dicho, porque ella me lo dejó internado en un hospital. Porque ella tenía 16 años y tenía 2 niños. Pues yo trabajaba, lavaba, planchaba, hacía limpiezas y así me pasé mis años. Pues luchando para que él salga adelante con mis hijos en la escuela. Después mis hijos dejaron la escuela. Ya no tuve para darles para sus útiles. Pues ahorita ya tengo 16 años con él, cayendo y levantando, pidiendo regalado una papa, una zanahoria. Por decirlo, levanté con patitas, con molleja, con hígado, con arrocito. Porque él como persona vale mucho. Es mi sangre, es mi niño, para mí es mi hijo. Es hijo de mi hija. Es muy triste también que mi hija no lo quiera. Me siento bastante sola. Bastante sola. Quiero echarle ganas para que mi niño y yo salgamos adelante. Más que yo tenga fuerza y salud para ver por él, porque su futuro de mi niño está muy, muy negro a lo mejor. Porque digo yo, si yo falto, ¿quién le va a dar la mano? Le digo, cuando yo ya no esté, ¿qué va a ser de ti, mi amor? Tú debes de cooperar para ti mismo, es tu porvenir. Yo ya no tengo mucha vida por delante, yo ya estoy cansada, yo ya estoy grande, mi amor. Yo tengo 63 años. Dios no lo permita, me vaya yo a caer, me fracturo. Pues mi niño se quedaría sin terapias, mi niño se quedaría sin atención. Pues porque ya no podría manobrear con mi niño. Me hace sentir fracasada. Lo que yo he soñado para mi niño, ya no lo voy a poder ser. Pero si yo no salgo, él no va a salir adelante tampoco. A no ser que les mueva el alma a nuestro Señor, que yo le pido mucho, que si él pues ya no se apiade de mí, que le ponga un ángel que vea por él. Y aquí por primera vez dije, bendito Dios, tú María Santísima, me vas a dar licencia de que mi niño aquí salga adelante. El tretón ha sido una maravilla para mí. ¿Alguien más que le ayude a hacer los ejercicios conmigo? Una vez al día se los hago porque la verdad no hay nadie que me ayude. Se pone tenso, muy duro, entonces no lo puedo desvestir. Tengo algunas cosas en terapia para que su columna no se lesione. Para que pueda hacer ya me duele mucho mi cadera, pero yo, mi amor por él es muy inmenso. Ha sido una cosa muy hermosa para mí estar aquí dentro de ti. Me siento muy orgullosa de que mi niño tenga este lugar. Me han dado mucha fortaleza, mucho ánimo. Todos los servicios de mandar, bueno, por todos. Que lo mejor es ver una cosa que no me quiera, porque yo soy muy comadrera. Esas cosas me llenan de alegría. Me confortan. Mi familia es... Claro. No, pero no. Aquí lo dejamos con su casa. Estamos para escucharla. Me da mucho gusto que quieran a mi niño. ¿A que todo el mundo lo quiere. Como no, yo soy chiquito. Yo lo admiro como talento. Quiero más. Pido mucha fortaleza. Espero sacar a mi niño adelante. Mi sueño, yo quisiera verlo caminando. Yo quisiera que mi niño estudiara, que tuviera amiguitos, jugara con ellos. ¿Se siente cansado? Pues no, para mi niño no me siento cansada. Porque es muy grande mi amor por él. Porque lo adoro, lo quiero mucho. La compañía de mi niño me da fuerza y le pido a nuestro Señor la fuerza que yo necesito. Que me ayude a mí a tener más valor, más confortación y echarle más ganas. Yo tengo mucho corazón para mi niño.